Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Asus, ella se va a presentar y nos va a mostrar ese Transformer que es de la última generación, lo último de lo último. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Alfaro, yo soy gerente de producto para computadores en Asus Colombia. Entonces hoy les vengo a presentar esta máquina que es la TP301UA. ¿Empiezo con el unboxing? Sí, claro. Bueno, entonces vamos a abrir la caja. Entonces vamos a... Con eso todos pueden saber qué viene adentro. Bueno, estamos hablando de la TP301, es una Transformer, como lo llamamos en Asus, una 2 en 1. Entonces, como ven, viene pues con su empaque y en adición viene con unos accesorios. Entonces ustedes van a ver que viene con una bolsa muy bonita, muy premium, para que protejan su equipo, porque estamos hablando de una 2 en 1, entonces el tema es portabilidad. Entonces la idea es que lo puedan llevar y lo puedan cargar y lo puedan mostrar, llevar a su oficina, llevar en su casa, etc. Bueno, también dentro de la caja ustedes van a encontrar que viene el puerto HDMI a USB. Entonces pues para temas como de presentación y si quieren hacer share de alguna de sus pues presentación PowerPoint, películas, lo que sea, entonces pueden utilizar el puerto. Viene también con un kit de limpieza, entonces para que limpien su pantalla y pues para todo el tema de conexión de cables y pues la información de Asus, entonces los manuales. Para los que no saben inglés, ¿hay versiones en español o vienen en inglés? Estos vienen en español. Hay uno que viene, entonces lo que tú vas a ver es que viene el manual de usuario. Pues normalmente ponemos el manual de usuario en papel, pero toda la información tú la puedes encontrar en nuestras páginas web. Entonces Asus Latin tiene toda la información también. Y pues la tarjeta de garantía. Perfecto. Sí. Bueno. Entonces, déjame, yo pongo la caja hacia un lado para que podamos ver el producto ya en cuestión. Exacto. Bueno, entonces vamos a abrir el producto. Entonces, como ven, computador con aluminio cepillado de color negro. Entonces esto es muy característico de Asus. En realidad nosotros nos preocupamos mucho por el tema de diseño y visuales. Entonces tú vas a ver, es un computador muy lindo, es bastante del feeling del computador es muy bueno. Estamos hablando de aluminio, entonces es resistente, precisamente porque es un equipo portable. Entonces es importante que sea resistente y que podamos llevarlo pues a cualquier momento. Estamos hablando de un equipo que está teniendo alrededor de 10 horas de batería, okay, que es muchísimo pues precisamente porque estamos hablando de un equipo 2 en 1 portable. Entonces el equipo tú lo puedes utilizar de diferentes formas, como un computador normal, notebook, lo puedes utilizar apertura 180 grados. Bueno, estamos hablando del modo 180 grados. Este puede ser, pues es un modo adicional en realidad, este puede ser muy útil para nuestros amigos empresarios, para nuestros amigos entrepreneurs, que es lo que está pasando. Si tú necesitas hacer una presentación, quieres mirar el video BIM, necesitas alguna información, pues puedes utilizar acá perfectamente este ángulo para ver notas o algo que tengas en la pantalla. De igual forma, entonces entraríamos al modo carpa. Entonces, si ves, en el modo carpa, la pantalla se va a rotar 180 grados inmediatamente. Okay. Y nosotros en Asus tenemos un sensor especial en el teclado, en el cual el teclado ya sabe que está en este modo y se va a bloquear. Entonces, si tú necesitas hacer manipulación del computador de alguna forma, él no va a tener... Por ejemplo, ¿le puedes dar a las teclas a ver si no funciona? No funciona, ya no funciona. Porque en este momento, pues ya estamos utilizando como en un modo pantalla, full screen, touchscreen, tablet, en el que podemos... pues utilizar la pantalla directamente acá. Entonces esto es muy útil si yo estoy en mi cocina, quiero ver alguna receta, quiero ver algún tipo de información, pues lo puedo hacer directamente desde acá, desde el modo pantalla. Es muy cómodo de usar. O si yo quiero mostrar alguna información a mis clientes, pues también es... Se los dejas a ese lado, claro. Claro, es mucho más fácil en modo de hacer una presentación. Si estás haciendo una presentación, lo mismo, nuestros amigos estudiantes, nuestros amigos empresarios, personas de negocios, si quieren mostrar algún tipo de información, lo pueden hacer de forma muy fácil. Lo estoy viendo yo acá,
Y si lo quiero mostrar, simplemente, ah, miren, estoy hablando desde esto. Ok, van, súper útil. Van tres modos. ¿Tiene algún otro? Entonces, el modo final sería el modo... ¿Tableta? Son cuatro modos. Entonces, no, modo notebook. Estamos hablando de modo notebook. Sería modo carpa. Modo tableta. En el que el computador ya se dobla, llega totalmente 360 grados. Ok. Entonces, exactamente lo mismo. Si tú ves, puedes utilizar la pantalla de cualquier forma. La pantalla se va a rotar automáticamente. Ok. Si tú quieres estar, no sé, leer o algo, exactamente lo mismo. El teclado está bloqueado, entonces el teclado no va a funcionar en este modo. Porque ya es un modo tableta. Claro. Entonces, pues es supremamente útil si tú necesitas hacer, no sé, cualquier tipo de material, utilizar navegación o algo, lo puedes hacer con esta pantalla, que estamos hablando de una pantalla de 13 pulgadas, que es y enorme. No se ve muy pesado, ¿cierto? No, no es pesado, está, sí. Entonces, este es el cuarto modo, es el modo stand, en el que tú puedes colocar el computador de esta forma y presentar igual. Entonces, estamos hablando de cuatro modos y un modo plus, que sería el 180. Entonces estamos hablando modo notebook, modo laptop normal, estamos hablando de modo carpa, modo tableta y modo stand, okay. Más modo 180, que sería un plus también para aquellos amigos que requieren utilizar. Bueno, entonces te voy a hablar de las especificaciones. El computador tiene alrededor de 20 milímetros de espesor. Ajá. Es un computador ligero, estamos hablando de 1.5 kilos y estamos hablando de un equipo que tiene todo el rendimiento que puede tener cualquier computador normal a un precio muy competitivo. Precisamente estamos hablando de un computador Core i7 de sexta generación, tiene 8 GB de almacenamiento y tiene estado sólido de 512. 8 GB de RAM, ¿cierto? De RAM, perdón. Tiene 8 GB de RAM. Y tiene un disco de estado sólido de 512. El equipo te va a funcionar sin ningún problema a cualquier parte. Estamos hablando de un procesador Intel Core i7 que pues no te va a dejar botado nunca. Precisamente porque tenemos un disco de estado sólido, nosotros podemos llegar hasta 10 horas de duración de la batería. Entonces es súper importante precisamente por el tema de portabilidad 2 en 1. Entonces voy a hablarte de los puertos. Claro. Entonces, en los puertos, entonces tenemos el puerto HDMI, tenemos dos puertos USB 3.0 y tenemos un puerto tipo C, USB tipo C, pues que es el último puerto que está en el mercado, es un puerto 10 veces más rápido que un puerto USB 2.0. De todas formas, pues tienes todas las conexiones. Y en el otro lado, entonces tienes... un puerto 2.0, uh-huh. El slot de la tarjeta SD, y pues como tú lo quieres utilizar en modo tablet o en diferentes modos, entonces el botón de prender y apagar lo vas a encontrar también en este lado derecho del equipo, y los botones de volumen. Ok, o sea, sí. En cualquier modo tengo acceso al volumen. En cualquier modo tienes acceso al volumen, pues que sería una de las features que podemos... resaltar de ese tipo de 2 en 1. No necesitas entrar a mirar el volumen específicamente, presionar ninguna tecla, sino que lo tienes todo aquí directamente. Bueno, y a mucha gente le interesa muchísimo la garantía. ¿Cómo es la garantía de estos equipos? Bueno, la garantía en ASUS, los equipos están garantizados por un año en todo el tema de partes. Entonces es supremamente sencillo. Tenemos una línea de atención 01800 a la que pueden llamar y el equipo se lo van a recoger a domicilio, y con el que pueden pues también tener acceso a, en caso de que haya alguna falla o algo, pues nosotros nos hacemos responsables del equipo, pero en realidad es un servicio 0800 donde te recogen el equipo y te llevan el equipo una vez que está arreglado. Bueno, ¿y qué tipo de usuarios deben comprar este equipo? Bueno, yo recomiendo este equipo para usuarios, estamos hablando de personas entre 18, 19 años, a jóvenes profesionales. Entonces jóvenes profesionales, puede ir incluso 38, 40 años, a personas que tienen que estar en movimiento totalmente. Entonces
por decir, tengo mi propia empresa, quiero abrir mi propio negocio, o soy un ejecutivo que tiene que viajar a todas partes del mundo, este es el equipo ideal, porque es un equipo con alto rendimiento, es un equipo que tiene 10 horas de duración de la batería, que puede ser fácilmente, pues, un vuelo de Colombia a donde necesites ir, a Europa, a Estados Unidos, a cualquier parte de Sudamérica. Entonces, este equipo lo vas a poder utilizar durante el vuelo sin ningún problema, vas a poder trabajar en él. Tenemos pues toda la tecnología, eso es lo que te decía de la parte del teclado. Tenemos un espesor de 1.6 milímetros, entonces el teclado es demasiado cómodo para trabajar en él. Si necesitas el tema del teclado, entonces es súper cómodo, es muy fácil de manejar. El otro tema que tenemos en ASUS es el tema del touchpad. El touchpad es bastante amplio, entonces todo el tema de comodidad de un computador lo puedes tener con él, más 10 horas de duración de la batería y con un rendimiento excelente. Y fuera de eso, porque no todo es trabajar, si tú también quieres estar, no sé, viendo videos, películas, o si necesitas acceso a internet, quieres leer, no sé, algún formato como leer un libro, o leer alguna presentación, revisar, tú lo puedes utilizar en cualquiera de los modos. Perfecto. Entonces es muy, 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 muy versátil y es excelente para personas jóvenes que aprecian este tipo de movilidad, ¿verdad? Nosotros queremos tener movilidad, queremos estar siempre on the go. Entonces es súper importante tener este tipo de equipos que no te van a dejar nunca botado, que te van a durar una batería por 10 horas y que pues tienes todo el rendimiento y tienes toda la confianza y el tema pues de diseño también de ASUS. En ASUS nosotros tenemos unos sistemas de software que vienen preinstalados en el computador que son muy, muy, muy importantes pues para el tema de rendimiento y para el tema de feeling, de user experience. Entonces, tenemos un sistema que es el sistema audio, Sonic Master. Entonces, con Sonic Master tú vas a tener unos sonidos muy, muy nítidos, muy claros. Entonces, ese tipo de software lo que va a hacer es que te va a mejorar tu experiencia multimedia, tu experiencia por lo menos en este momento de sonido. Y también tenemos un sistema de video en el cual, pues igual, vamos a tener unos sonidos, perdón, tenemos un sistema de video en el cual vamos a tener unos colores mucho más nítidos y podemos tener tipos de protecciones de pantalla. Entonces, si tú quieres tener el modo protección visual, entonces tú puedes instalar modo protección de visual, modo de colores vívidos. Tú puedes utilizar todo este tipo de software dentro de nuestros computadores ASUS. Ok, o sea, depende, si estoy consumiendo contenidos, tengo un modo. Claro. Si estoy trabajando, uno más relajado para que los ojos no se me cansen. Exacto, tú puedes estar en diferentes tipos de modos. Si quieres mostrar algo y hacer que el computador se vea muy brillante, muy vivo, igual puedes utilizar un modo vivo para que con este software. Entonces, es mucho mejor para el tema como experiencia multimedia. Ok, y tengo una última pregunta. A nivel de almacenamiento, ¿ustedes tienen algún tipo de...? Sí, nosotros tenemos almacenamiento gratis para todos nuestros clientes ASUS de 500 GB por 2 años. Ok, ¿y cómo se llama? Se llama... se me acabó. ¿Web Storage, creo que es? Ah, ok. Se llama el Web Storage. Sí. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Bueno, muchísimas gracias a ti y pues en ASUS estamos en busca de lo increíble.